Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzando nuevamente nuestra cita semanal con toda la actividad golfística local y regional, como habitualmente Todo Golf los tiene acostumbrado. En el programa de hoy, mayoritariamente vamos a estar con la actividad de lo que fue el torneo de Farmacia Española en Paligüe, uno de los principales torneos que tiene la grilla de Paligüe, 36 hoyos Medal Play, con un fin de semana donde vino un poco más de frío de lo que venía habitualmente, pero luego de la lluvia de fin de semana, prácticamente se pudo jugar muy bien. Una gran cantidad de jugadores y un gran torneo, esperando el gran torneo de las canecas que se viene la semana que viene, de eso vamos a hablar luego. Pero antes de meternos con la actividad golfística de lo que pasó en cancha, la nota con Virginia Gavarini. Nuevamente, el área de reglas, la subcomisión de reglas de Paligüe, contestando las dudas de los jugadores y empezamos con ella. Hola Virginia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Un nuevo encuentro con la gente de reglas, porque siguen las dudas. Y eso es bueno, que haya dudas, ¿no? Es bueno y te quiero felicitar porque hay muy buenos comentarios sobre el programa. No, el mérito de ustedes. Yo No. traigo el problema nada más. Pero vos nos apoyás, trasladás las dudas, sos un instrumento que sirve para Difundir. aclarar las dudas. Sí, yo le decía a Muchísimas Ramón y le gracias. decía a Ramón el otro día. Para algo que tiene tan poca prensa, porque tiene mala prensa, las reglas tienen mala prensa. Vamos a hablar de reglas, no, vamos a jugar, vamos a hablar de reglas, vamos a hacer algo de reglas, no, vamos a jugar, las reglas les gusta, pero no les gusta. Sí, pero hay que insistir y educar. A propósito de eso, antes de empezar a hablar del tema de hoy, porque me voy a olvidar, ¿están planificando con la subcomisión de reglas de Paligüe una charla generalizada? Sí, te lo comento como primicia porque en realidad la nota que mandamos la va a recibir la comisión directiva el lunes, pero tenemos una charla prevista para ahora, para octubre, alrededor del 20. Bien. Yo después te voy a pasar la Cuando esté fecha, oficializado. claro, la fecha justa. ¿Con qué onda? ¿Qué onda lo van a hacer? Mira, vamos a hacer una introducción teórica breve sobre hazard de agua. Cuándo se puede jugar la pelota provisional, cuándo la pelota provisional está en juego, todas esas Decir, más dudas. cancha, que escritorio. En realidad vamos a plantear un hoyo de un jugador donde se le presentan problemas en el hazard. Entonces, la idea es tratar de que trabajen en comisiones de dos o de a tres. Y que digan, bueno, ¿qué score hizo ese jugador en el hoyo? Y después nosotros explicar golpe por golpe, si hubo penalidad, si no lo hubo. O sea, usar un hoyo de la cancha de acá de Paligüe, Una situación real, una digamos. situación real. Está muy bien. Bueno, lo charlamos más adelante. Comienza. Bueno, vamos con la duda de esta semana. Se planteó en una cancha que estuvimos con las cámaras de Todo Golf. Es una cosa que a mí no me pasó jugando, pero la he visto que le ha pasado a mucha gente, por ahí yo tomo más cuidado. Cuando uno hace swing de práctica en lugares donde está el rough, con yuyos altos, con cosas sueltas, y uno por ahí no toma dimensión, que en el movimiento por ahí muy finito puede tocar la bola o puede moverse. A un jugador, no importa quién, hizo un swing de práctica, no lo hizo muy violento porque sabía que podía ocasionar, pero claro, cuando pasa la cara del palo, que habrá pasado a 15 centímetros, la pelotita hizo media vueltita y se cayó de un yuyito, se fue para atrás. No sé lo que hizo, no le pregunté, como no somos nosotros inspectores, pero nos sirve para plantear qué tendría que haber hecho ese jugador y qué es lo que pasó y en qué regla estamos. ¿Cómo no? Primero de todo, aclarar qué es una pelota movida. Una pelota movida es una pelota que abandona su posición y se estaciona en un sitio diferente. Si el jugador, su compañero o su caddie, levanta o mueve la pelota, la toca intencionalmente, ocasiona su movimiento, Que sería este caso. claro, o el equipo del jugador o de su compañero la mueve o ocasiona su movimiento, con un golpe de penalidad la pelota debe ser repuesta. Excepto que el movimiento ocurra cuando el jugador ha comenzado el golpe o ha empezado a llevar el palo hacia atrás para ejecutar el golpe y lo ejecuta. Con la pelota moviéndose. Claro, la pelota se mueve después que él ha empezado a llevar su palo hacia atrás. Ahí la pelota no debe ser repuesta. ¿Y si él para el swing por lo que ve que se movió?
la debe reponer. Ah, es decir, si él cree que le va a poner, a ver, si él cree que va a tener mal contacto porque se movió o porque cree que está en falta y para el swing, no ejecutó el golpe. Ya es pelota movida. Es pelota movida y debe reponerla. Uno de los mayores problemas que yo veo, porque la excepción es cuando el golpe lo ejecuta. Y cuando está bajando, está levantando, se movió. Y el golpe se ejecuta. Una de las cosas que yo veo en cancha, eso sí lo he visto durante muchos años, es que el jugador, al no saber, por ahí se cobra el golpe de multa, pero no repone. Claro, bueno. Ahí comete otro error. Ahí juega de lugar equivocado. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Y tiene dos golpes de penalidad. Y lo arregla. El jugador... Se me movió la pelota. Yo le digo a mi marker, che, se me movió la pelota, tenés un golpe de multa. Pero no la repuse y pegué lo que sería, por ejemplo, mi segundo tiro. ¿Qué pasa? Al score del hoyo se debe agregar dos golpes. Está bien, directamente, aunque él no me lo haya puesto. Directamente juega de lugar equivocado. Se agrega dos golpes al score del hoyo. Bien. ¿Te puedo preguntar un mito? Porque hay un mito, nosotros siempre que hablamos de reglas tratamos de derribar mitos, ¿o no? El mito de que la pelota dio media vueltita, pero que no se movió, entonces no es pelota movida. ¿Cómo es? Es decir, porque viste que por ahí, volvemos al RAF. A mí me ha pasado, lo he visto, que la pelota es como que oscila, porque está arriba de un pastito que no está en tierra, y vos ves que la pelota oscila. ¿Qué pasa si oscila? Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Pero vamos a contestar tu pregunta del RAF alto. Suponiendo... Cuando una pelota abandona su posición y se estaciona en otro lado, no importa en qué dirección se mueve la pelota. Correcto. La pelota se puede mover verticalmente hacia abajo. Es pelota que, movida. Que se cae del yuyo. Exactamente, es pelota movida. Suponiendo que un jugador, que una pelota está estacionada en un rafalto... Está colgada del yuyo. Sí, a 8 centímetros del piso, del suelo. El jugador prepara el golpe y la pelota cae. Cae verticalmente a un punto B. El jugador la repone con un golpe de penalidad. ¿Qué pasa si la pelota no se puede estacionar? Prueba nuevamente, si se cae, y entonces la coloca en el lugar más cercano, sin ganar distancia al hoyo, en el lugar donde se pueda estacionar. ¿Y si está en el borde, puedo ir al fairway? ¿Si está en el borde del RAF? ¿Puedo salir del RAF? Sí, es a través de la cancha. Ah, correcto. Sí, a ver, queda claro entonces, más como árbitro que sos vos, la persona que va a ir a un RAF y la ve endeble tiene que tener un cuidado enorme de tratar de poder tomar contacto con la pelota sin hacer muchas cosas raras, porque todo va en contra del jugador. Exacto. Otra pregunta siempre, hablando de los mitos, es quién puede reponer la pelota. La pelota la puede reponer el que la levantó, la movió, el jugador o su compañero en fourball. Cualquier otra persona que no esté contemplada en las reglas, al jugador se le agrega un golpe de penalidad. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Sí. Ah, yo pensé que, bueno, yo no iría a acomodar una pelota de otro, pero teóricamente tiene que serlo él. O el que la movió. Eso, a ver, no lo vamos a tocar ahora porque no es una regla. Es decir, dentro del patrón que tenemos con el bloque de reglas es hablar de lo que pasó. Pero eso también tiene un viejo mito de quién tiene que reponer la pelota equivocada. Es el mito de que tengo que volver yo o se la puedo tirar y la pone otro. ¿Querés explicarlo ahora o es fuera de otro tema? En otro momento. Sí. Porque viste que eso también es un mito. Pelota equivocada. ¡Uy, tengo que volver 200 yardas! No, se la tiro y que la acomode él. Pelota equivocada da para un programa... Completo. Lo dejamos acá entonces. Dale. Gracias y estamos atentos a la charla de la subcomisión. Sí, y Jorge, desde ya te quiero invitar para el 25 de noviembre, que es la fiesta de fin de año de damas. Bueno, muchas gracias. Ojalá que podamos estar. Sí, te esperamos. Gracias. Bien, antes de la pausa quiero contarles que el sábado que viene las cámaras de Todo Golf van a estar en el Golf de Montehermoso con el gran torneo que organiza la Escuela de Menores del Golf, con Cristian Oviedo, su profesor, a la cabeza, y que habíamos anticipado de esta manera nuevamente Todo Golf en Montehermoso el próximo sábado con un gran torneo y seguramente con una gran grilla, y nos quedamos hasta la entrega de premios. Pausa comercial, enseguida volvemos.